Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más de entrenamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, gente, hoy toca hombritos, ¿vale? Vamos a hacer hoy un poquito de hombros. Tenía pensado martes hacer espaldas, por tema costumbre siempre ha sido así. Pero, pues, como veis, la caja esa sigue aquí y esto sigue aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, como ya sabéis, es para la polea, ¿vale? Para el tema de, pues eso, para el tema de hacer espalda, también se podía hacer tríceps, hombros, se podía hacer un poquito de todo. Pero estamos viendo que en esta pared lo mismo no se puede poner, ¿vale? Porque al ser de Padur, la pared y tal, pues lo mismo se le viene a la pared. ¡Órale! Vale, ¿escucháis? Vale, la suscripción sí que la escucho perfectamente. Vale, muchísimas gracias a nuestro compañero Honchu. Vamos, crack. Vamos, crack. ¡Hola, Yorti! Muchas gracias, compañero. 18 mesardos, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Y Proy, mucha suerte con ese francés, compañero. Todo se escucha guay, ¿verdad? Le he subido la ganancia, así que se me debería escuchar mejor, pero bueno, en principio estaba todo guay. Vale, que lo he dicho, lo mismo aquí no pongo la polea y la tengo que poner justamente aquí, así que lo mismo me cambia todo el setup, la verdad, porque esta pared va hacia una habitación y esta va hacia la calle. ¿Qué ocurre? Obviamente esta pared es de Pladur y esta pared será de ladrillo, entiendo, ¿sabes? Será ahí de... Será buena, buena. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Matapallos! Bonito. A ver, sí, compañero, muchas gracias por ese tier 1 ahí. Muchas gracias, compañero. Agradecido, papá. Hola, Roma Blanca, bienvenido. Vale, hoy al ser hombros vamos a tardar muy, muy poquito, ¿vale? El músculo de hombros es el músculo más pequeño, porque hay que tener una cosa en cuenta, es muy poco, ¿vale? Engloba una zona muy pequeña y por tanto, pues se hace bastante rápido porque todo es fácil, ¿vale? Este ejercicio, me has dicho, este ejercicio que vamos a hacer hoy prácticamente lo puede hacer todo el mundo sin tener prácticamente de nada, con tener una mancuerna, incluso un peso lo puede hacer, ¿vale? Ya que todo es, en este caso, con mancuernas. Esto se puede hacer obviamente con poleas, se puede hacer con máquinas, pero es bastante viable y bueno hacerlo con mancuernas, ¿vale? ¡Saoko, papi, saoko! Vamos a poner esto por aquí. Vale, hace una mijina de viruji, la verdad. Hoy hace fresquito, pero bueno. Como no me gusta entrenar con sudaderas ni nada, la verdad, pues para eso es lo que hay, sinceramente. Tenemos ahí puesta la rutina, como estáis viendo, ¿vale? Justamente arriba a la derecha, por aquí, ¿vale? Hoy es día de hombros, vamos a hacer lateral con mancuerna, ¿vale? Lateral con mancuerna, ¿vale? Así haremos a pirámide, 4 a pirámide, es decir, primera iremos a 12, 10, 8 y 6, ¿vale? La segunda sería frontal con mancuerna, frontal con mancuerna. Esta podemos hacer o frontal, ¿vale? Podemos hacerla con frontal y tal. O podemos hacerla con un disco, ¿vale? En lugar de hacerla con mancuerna, ¿vale? Frontal tal y cual. Podemos coger un disco. Obviamente este no, con más peso, ¿vale? Cogemos el disco de manera frontal. Desde aquí hacia arriba, ¿vale? De hecho, seguramente vamos a hacer este. Vamos a hacer este 4 de 10. Luego iríamos con press militar barra olímpica. Este no sé yo cómo va a salir, pero el hecho de que siempre es bueno tener un banco detrás, ¿vale? Porque este va a ser... Con la barra, de aquí atrás, la ponemos detrás, ¿vale? Tras nuca, hacia arriba, podemos hacerlo o tras nuca o hacia el pecho, ¿vale? A ver, y luego por último trapecio, trapecio el típico, ¿vale? Estamos aquí, no sé, amigo, no sé cómo, no sé, para justamente trabajar esta zona, ¿vale? Esta zona de aquí, ahí estamos, ¿vale? Esto de aquí. Pero bueno, vamos a empezar directamente con laterales, vamos a ver qué hora es. No veo la hora, perfecto. 5 y 3, vale. No, hoy no, hoy press banca nada, hoy banco prácticamente para nada. Hablando de deportes, me voy a pedir un burger. tras nuca no. Personalmente, me gusta hacerlo más tras nuca que otra cosa, ¿vale? Cuando hago el press militar, de hecho, vamos a verlo, ¿vale? Vale, un chuchito por aquí. ¡Ojo! ¡Anda, ahí ese tren de hype a tope! ¡Dinomer! Gracias, compañero, por esos dos mesardos. Bienvenido, compañero. Vale, sería prácticamente aquí, ¿vale? De aquí hacia arriba. Así. Hostia, pasa que un poco ortopédico, no te digo que bueno. Lo suyo es el banco, pero como no tenemos banco para apoyarnos, pues de pie, ¿vale? Meteríamos un poquito de peso. Sería justamente así, de aquí, voy a meter recto. Vale, pero bueno. Ah, bueno, claro. Yo estoy recto, pero... ¿Estoy recto?
Sí, pero no se ve, claro, porque estoy de lado, tío. Pero bueno, sí, en principio ahora estoy recto, ¿vale? Pasa que, claro, vosotros lo veis así. Vamos directamente. Bueno, gente, vamos a entrenamiento de 5 y 5, ¿verdad? Vale, justamente 5 y 5. Vamos al lío. Hola, jovellanos, hola, Teles, hola, bienvenido a todo el mundo. Dice, hombros y espalda. De normal, te lo digo, de normal, hoy hubiera hecho espalda, pero lo dicho, para hacer espalda el músculo necesita que tiren hacia él, ¿vale? En lugar de, como estamos haciendo ahora, prácticamente levantar o expulsar. Y eso solo se consigue en espalda con poleas, ¿vale? O poleas o flexiones, pero no podemos hacer todos los músculos de la espalda, que como veis, no es lo mismo comprar un músculo como el hombre, que esto es chiquitillo, a comprar un músculo como la espalda, que es, en fin, pues todo. Así que bueno. A ver, un segundillo. Voy a verificar una cosita. A ver si han puesto algo, que no creo. Segundito. No voy a hablar mucho porque sé que al tener ganancia subida, pues nada, no he dicho nada. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, gente, vamos al lío. Vale, vamos a empezar directamente hoy o ahora con laterales. Vale, empezaremos primero con lateral. Primero derecho, luego izquierdo. Empezaremos con laterales, luego iremos con frontales. Igual este en vez de hacerlo como en cuerno lo hacemos a dos manos con disco. Luego press militar con barra olímpica, a ver qué tal sale. Luego ya por último trapecio, ¿vale? El de no sé, no sé. Así que empecemos, vamos al lío. De primero vamos a ir empezando con una de 2-5, ¿vale? Vamos a ir primero con una de 5. Vamos a ir directamente, lo dicho, a 12. Iremos subiendo poco a poco, ¿vale? Vamos a ir a 12, creo que llevo 4. Vale. 6. Os voy leyendo mientras, ¿vale? Tengo por aquí el móvil. 8, creo. 9. 10. 11. Es poquito peso, ¿vale? 12. Hola, Nico, bienvenido. Dice la otra que puedes hacer es llevar un disco de mancuerna con el brazo hacia atrás de la nuca. Ese no sé muy bien. Un disco de atrás de la nuca. No lo sé. No sé a qué te refieres exactamente. Hay 5, 6, 7. Creo que llevo 8, 9, 10. Y si tengo la costumbre, 11. De la otra mano que no hace nada, pero en el pecho, no sé, igual es por saber, por alguna tontería. Vale, 12. Vamos a ir ahora a 10, vamos a subirle un poquito. Pues tenemos. A ver, podríamos subirle. Nada, voy a subir directamente 1, ¿vale? Pues que 1 es muy poco, tío. Tenemos. No, está bien, está bien. 5, 6, 7. Vale, está bien. Para ir subiendo progresivamente. Va a hacer pirámides, no queremos tampoco cargarle mucho músculo de primera. Al menos no de momento, igual la semana que viene cuando estemos más calentitos, pues sí. Pero voy a hacer el segundo día de entrenamiento. Pues paseito, ¿vale? Tened en cuenta que no sé, gente. Por el tema de la perspectiva, ¿vale? Yo ahora mismo estoy recto, ¿vale? Solo que ahí me vais a ver de lado, ¿vale? Mira, yo ahora mismo estoy recto, pero parece que estoy inclinado, ¿vale? No estoy inclinado, solo que el ángulo de la cámara hace que esté así, ¿vale? Por eso ya le dice, no lleves el esto más para arriba del. Dice, no lleves el brazo más para arriba del hombro, llévalo justo hasta el hombro. Yo ahora mismo, esto es a la altura del hombro. Igual que aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por perspectiva, ¿vale? ¿Te das cuenta? ¿Ves a lo que me refiero? Simplemente es eso, es perspectiva, ¿vale? Es un efecto visual. Porque la cámara está de lado, ¿vale? La cámara no está recta, sino que está. Es que lo podéis comprobar fácilmente, ¿vale? Esto es recto, pero sin embargo parece que está así, o sea, así, ¿vale? Sí, por eso, sé que es justamente hasta aquí, pero claro, parece que este brazo es que lo parece. Pero bueno, pero no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí para explicar las cositas, pero sí, buen detalle, ¿vale? El brazo se sube y ya esto va a ser complicado. Ah, hasta el hombro, más para arriba, tontería. Vale, ¿qué más hacer a 10? 4, 5, 6. 7. Aquí lo suyo es agarrarse algo para tener un punto de apoyo en la espalda, pero bueno, 8. 9. Luego si no me pongo de pie.
Porque al ser más peso, a saber luego cómo vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No creo que suba más, ¿eh? Diez. Uf. No creo que suba más. O sea, no creo que suba más de peso, la verdad. Porque ya va a ser forzar, tirar y hacer ejercicio mal, la verdad. Lo suyo sería hacerlo. Lo suelo hacer de normal de pie, ¿vale? Se lo he dicho que se me escapa el huevo por aquí. Este de normal suelo hacer de pie, no suelo hacerlo nunca sentado. Pero bueno. Segundito. Llevamos 2 de 4, ¿vale? Vale, aquí sería poner un poco más arriba el ángulo de la cámara. Ya que he sentado. Bueno, puedo apoyar un poquito aquí en el banco. Vale. Vamos a ver ahora. La mancuerna actualmente, esta es de 7,5, ¿vale? Son... Esta, perdón. Estoy sentado en el banco. Parece que me cae, tío. Son 2, 4, 5, 6, será de 7, ¿vale? He dicho 7,5, pero no, será de 7, con mucho. Pero bueno, venga, vamos al tercer esto. Lo he dicho, sería subirle de peso, pero no me llegará a 8, ¿vale? Ya lo digo desde aquí, no llega a 8 con más peso. Al menos de momento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Por cierto, en hombros se suele hacer bastante rápido, ¿vale? Por el hecho de que, pues... Es un hombro, o sea, es un ejercicio muy, o sea, un músculo muy pequeño y se hace de menos, ¿vale? En cosa de media hora, 40 minutos, te ventilas el hombro perfectamente, ¿vale? Por esto, gente, lean las reglas para saber un poquito todo, ¿vale? Nada de off topic, es decir, nada de hablar de otras cosas que no sea de lo que se está haciendo, porque queda muy ridículo, la verdad. Imagínate que estás tú en un bar hablando con tu amigo de la última de Fan Furio, de repente le dices que ha subido la luz y tú en plan, muy bien, la verdad, súper interesante. Vamos a hacer dos más, no se me ha hecho. Te cuesta. No puedo. Ay, en fin. No se me escapa ni uno. Ya veo, ya. Vale, llevamos 3 de 4. Uff, hay dolorcito, Lo malo de hacerlo así en banco sin estar apoyado. Es que tienes que tirar, tienes que hacer, obviamente, el peso irse hacia allá. Tienes que hacer fuerza con la espalda, ¿vale? Entonces no hay que forzar mucho porque nos jodemos, ¿vale? Bueno, vamos a descansar un poquitico. ¿Cuántos días de descanso haces a la semana? 2, que es el fin de semana, ¿vale? Es decir, hago lunes, martes, bueno, de lunes a viernes entreno. Obviamente siempre se intenta descansar ciertas partes de los músculos, ¿vale? Por cierto. Si ya hicimos pecho, hoy debería haber tocado espalda, pero por el problema de prima palea no se puede hacer. Vamos a tocar hombro hoy, ¿vale? Seguramente mañana hagamos bíceps tríceps, ¿vale? ¿Para qué? Para el jueves hacer o pierna o espalda, ¿vale? Y si el jueves hacemos pierna o espalda, el viernes pues el músculo que quede, ¿vale? Pero lo más se descansa el sábado y domingo. Vamos a la última, vamos a la última. Ponte música o algo. Tengo puesto... Es que no sé si tengo puesta música. ¿Se pone que estaba en un segundito? Vale, se supone que hay música de fondo. Vale, se supone. Se supone que sí. Se supone aunque bajita. Aunque ahí no llega. Se escucha música, gente. Muy bajita aunque sea de fondo. Yo de normal me suelo poner música, pero... No sé, igual lo que voy a hacer. Bueno, lo que voy a hacer. No se escucha. Que me caigo. Ahora sí, ¿verdad? No sé si está muy alta. Debería estar bien. Muy de fondo, ¿vale? Igualmente, para el siguiente día, seguramente
me pongo yo mis auriculares, ¿vale? Y yo escuché mi propia música. ¿Por qué? Porque la música que me gusta a mí... ¿Soy bajita? Perfecto, aunque sea de fondo, está bien. Oh, ¿por qué? Porque si yo me pongo la música que... O pongo aquí la música que yo escuché normal, pues adiós, ¿vale? Baneado de pecho. Pero bueno. Obviamente me pondré yo los cascos con los que suelo entrenar normal y ya está. 4. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una. Dice, ¿con qué música entrenas? ¿De normal? Sí, es un batín, con reggaetón, ¿vale? Reggaetón, ton, ton. Pero bueno, como aquí el reggaetón no se puede ni ninguna música con copy, pues es lo que hay. Vale, primera serie, mejor dicho, primer ejercicio finiquitado. Lateral, bastante nice. Vamos a ir directamente ahora con frontal, ¿vale? Vamos a coger seguramente disco, en lugar de hacerlo con mancuerna, por variar un poquito, ¿vale? Cogemos un disco, yo voy conduciendo un coche, yo voy a tomar por culo, no, te imaginas, con disco y hacia arriba, ¿vale? Hacia, con mucho, a la altura de los hombros, ¿vale? De aquí. Solamente lo suyo es a ponerme de pie. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a poner... Pasa que lo tendré que subir un poquito a la cámara. Vamos a subir un poquito a la cámara. Pancho, cúmplate. Un poquito más. Esto, ¿ves? Para esto hay que poner todo perfectamente. Esto, me lo vete. Vale. Lo dicho. Así que ahora va a estar el... Bueno, vamos a marcar, dice, ¿no? Muchas gracias. Pop, eres una... una manoleta. Muchas gracias por la suscripción, compañero. Ahí lo tenemos. Muchas gracias a Gary Chicken. Ha elegido esos dos mesados, ¿vale? Muchas gracias. Vale, un segundito. Vale, vamos a ver un disco de... De 5, ¿vale? Va a ser poquita leche, la verdad. Así que vamos a empezar con esta a hacer 4 de 10. Aunque si veo que es poco. Vale, claro, ahora mismo voy recto, pero en la cámara parece que voy hacia arriba. O sea, hacia el techo. 2. Oh, ya lo succionaré eso, ¿vale, gente? 4. 5. 6. Guau, como se me caiga el disco. 7. Ahora subir igualmente. 8. 9. Vale. Voy bien así, ¿eh? Iba a subir, pero no, voy bastante bien así. Me echo un poquito de agua, con vuestro permiso. Y si no el suyo. A ver. Jovellero, hoy tiene trabajo, ¿eh? La verdad. Tiene trabajito. Si hago lo mismo, yo hago 3 reps de 10, 15, con disco de 5. Lo suyo, a ver, 5 es poco, pero para ser el segundo día vamos a ir despacito, ¿vale? Me he empezado ahí 5, son y 20, hemos hecho 15 minutos en el primero. Vamos lento igualmente, pero bueno. Vale. Bueno, ahora te vamos a probar. Si veo que con este vamos bien, las 5 o 6 primeras subimos, ¿vale? De hecho, voy a subir. Esto es otra cosa, tío. Esto es otra cosa. Vale, vamos allá. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tengo que tener mucho cuidado a la espalda. 5. 6. 7. 8. Última. Me cago en todo. Vale. Hostias. Lo malo es esto.
esto. Tengo que notar hasta la fuerza. Porque el peso y para adelante, tengo que poner bien recto. Para no doblar, ¿vale? Para no doblar la espalda. Pero prefiero así. Prefiero así porque, aunque cueste más, obviamente va a costar más porque es más peso, es obvio. Así lo noto bien. Es que el otro, con menos peso, lo noto a partir de la quinta repetición, ¿sabes? De que estoy haciendo algo. Vale. Esta ya es la segunda. A ver qué pasa por aquí. Te recuerdo que tienes un espejo en el cuarto. Muy cierto, en verdad podría ponerme un espejo aquí. Muy cierto. Me podría poner un espejo. Igualmente, aquí, al estar de pie no hay problema. Porque yo me puedo mirar, no lo veis, ¿vale? Pero yo tengo ahí la pantalla doble donde me voy viendo, ¿vale? Venga. Vamos para tercera. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, hostia, 7, 8, joder, 9, sufro ya, joder, duele, gente, ya empieza a costar la cosa. Sí, se escuchan los perros, ¿verdad? Vaya esta gente. Se escuchan los perros, estaba escuchando de fondo. Si gusta la... Sí, ya he quitado el WhatsApp, no pasa nada. Ya he quitado el WhatsApp. Oh, joder, macho. Grande, compañero. Muchas gracias, Matic. Gracias por ese pedazo de suscripciones de 7 meses a lo de uso. Hostia. Vale, hombrito, sigue dándole menor que 3. Muchas gracias, Magic, muchas gracias, tío, muchas gracias. Vale, vamos a hacer la última de este ejercicio. Vamos ya con 3 de 4 aquí. Vamos a hacer la última a 10. Y pasamos al tercer ejercicio. Lo he dicho, este va a ser un entreno bastante rápido, pero es que hombro es así de sencillo, ¿vale? Y además se carga muy rápido. Ya como veis la congestión, después de haber entrenado, pues eso, hoy es el segundo día. Simplemente me voy a entrenar un par de días. Ya el músculo engorda, tío. Pero por la congestión, ¿vale? Y simplemente el músculo se hincha. Ah, vale. Vamos a hacer con ella. Estas son de 10 kilos, ¿vale? 22 libras. Vale. Una. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, joder, 9, vale, a la verga, vale. Cuidado que os caí. A ver. Vale, un pelín más arriba. Para la cabeza. Vamos a hacer el press militar ahora, ¿vale? Vale, press militar. Uf, ya me cuesta levantar la brazo, ¿verdad? Press militar arriba, ¿vale? Aquí, con barra vamos a coger. Tras nuca. Desde aquí hacia arriba, ¿vale? Déjame descansar un segundillo. Uf. Pero gente, cuesta, cuesta. Lo he dicho, llevo mucho tiempo sin hacer nada, pero bueno, de aquí os lo digo, a una semana y media, dos semanas, ya vamos a poder ir avanzando por el peso, ¿vale? Vamos a ir cogiendo más peso y tal. Vale. Aquí lo suyo sería que alguien me diera la barra, porque no voy a ser capaz de sacarla de aquí, la verdad, por tema de que es imposible que mis brazos lleguen atrás del top, la verdad. Vale. La cojo. Vamos a hacer el primero sin peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Bueno, porque sí, vamos a ver mañana. Porque sí.
Vale, desde aquí. Ahorita me voy a pegar un porrazo, que ahora no tengo esta hora. Vale. Desde aquí vamos a abrir un poquito más. Aquí. No ve que hacia arriba, ¿vale? Y el dirección de peso. Primero quiero hacer así para ir con. Simplemente con el recorrido. Para ir viéndolo. No voy de lado, ¿vale, gente? Aunque se vea de lado en el ángulo, no voy de lado, ¿vale? Voy recto. Pasa que es por el ángulo de la cámara. Igual estoy muy abierto, espérate. Vale. Vale. Sí, he empezado, me está viendo la postura e iba muy, muy abierto. Porque he empezado a abrir y habría dicho, digo, aquí no. Vamos a hacerlo desde aquí. Ángulo principal 90, pase claro 90, sería aquí. Dice, como pongas el directo sin verlo pero con sonido, Dios te salve, que nadie te escuche. Pues lo pones de frente, porque me pegaría aquí. Vale, me pegaría aquí. Es decir, yo me puedo poner de lado para que vosotros veáis más, pero... voy a pegarme aquí. Bueno, no pasa nada, porque al estar arriba, vale, puedo poner aquí igualmente. Hostias, madre mía. Igual rayo un poco la pared, la verdad. Vale, puedo poner más para acá. Sí, me da igual, la postura es la misma. Bueno, espérate. Vale. Parece que vais a ver, pues, un culo y medio, la verdad. Una. Dos. Empiezo sin peso, ¿eh? Tres. Cuatro. Gracias. 6. Grande caramelo, estás mamadísimo. Gracias. Madre mía, suena el cristal de una mejina. Oh, coño. Qué peligro, ¿eh? Porque literalmente he rayado una mina así, esto ha sonado. Digo, hostia. Veo que se cae el cristal. Yo también, la verdad. Yo también lo he visto. Así que voy a hacerlo como antes, ¿eh? La verdad. Hostia, los hombros ya, tú. Los hombros ya, tú. Ya pica, ¿eh? Ya veo una mina. Sí, ya pica. Vale, llevamos dos. Dos de cuatro, hemos dicho cuatro, ¿verdad? Pero todo, muchísimas gracias a Alex Ruiz, gracias por la suscripción, tío, gracias. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Gracias por esos mesardos y gracias por los ánimos. ¿Orix? Sí soy. ¿Cómo lo supiste? No. Vale. Hijo Bellano, lo siento, ¿vale? Lo siento por el día que te toca. Lo siento. Bueno, os explico, ¿vale? Pongo un poco en contexto. De por qué digo lo siento, Jovellano es un moderador que está actualmente moderando. Y de Dios mío, ya. Hemos empezado directo porque todo esto lo hacemos en directo tal y cual. Y estamos a la espera de ver cuándo se saca la nueva temporada. ¿Por qué? Porque habían dicho que era el día 9, luego que era el día 8. Esto estoy grabando el día 8, ¿vale? Entonces viene ahora la gente a preguntar que cuándo es la nueva temporada de Rainbow Six. Y en plan, chiquillo, tengo un vídeo explicando eso. Si lo has visto y no te ha quedado claro, pues. No sé. ¿Vale? Igualmente luego subiremos otro. Porque la gente luego dicen, caramelos, que subes 13 vídeos diciendo la fecha. Ya, pero es que aún así la gente sigue viniendo a preguntar lo mismo. ¡La gente! No tengo otra cosa que hacer. Venga, vamos a por la tercera. Venga, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, ¡hostia! Vale, de momento voy muy bien. Fíjate, la primera y segunda he sufrido un montón, la verdad. Pero ahora no sé si ha sido por descanso. Dice, tengo entendido que hacerlo así es malo por el tema de que no es un movimiento natural y puede llegar a la producción de lesiones en los hombros. Sí, Pepo, tienes razón, pero si le pones peso, ¿vale? Ahora mismo no tengo peso ninguno. A ver, son 20 kilos.
pero 20 kilos es soportable, ¿vale? Obviamente esto, con mucho peso, al ser con barra, no es igual que una mancuerna. Tú una mancuerna puedes inclinarlo un pelicito hacia un lateral, puedes, digamos, angularlo, puedes moverlo un poquito, puedes rotarlo. Aquí no. Aquí o lo haces así o lo haces así, no hay otra, ¿vale? Yo como tal prefiero hacerlo siempre con mancuernas, pero como con mancuernas ya lo hicimos el otro día, el día que, bueno, el primer día que estuve calentando un poco y tal, viendo todo, bueno, ¿vale? Pero bueno. Y bueno, Nano, bienvenido. Uf, vale. O es que he comido hoy pollo asado, gente, en casa de mis padres. Madre, me está repitiendo, ¿eh? Me cago, mire. Uf, Saoko, papi, Saoko. Venga, cuarta y última con esta. Ya estamos finiquitando, ¿eh? Igualmente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aquí tengo la cámara, está de lado, pero no sé si puedo poner la recta. Es que va a ser igualmente en ángulo. Pero muchas gracias a Choshov. Muchas gracias, compañeros. Y también muchas gracias a Andy Strebol. Gracias por ese prime, ¿vale? Justamente anterior. Muchas gracias. Quiero caramelo. Vamos, los pibes XD. Y Marcos, gracias por ese prime, compañero. Vale, vamos. Uy, otra vez. ¡Ole, ole! Muchas gracias también a la persona, que se me aparece por aquí. Ha sido Marcos, entonces me falta una persona por decir, ¿verdad? A ver, Marcos, gracias por la suscripción. Choshelf, Andy Strebol. Me falta alguien, 100%. Saoko, papi, Saoko. No, pues no sé, pues me habré inventado, la verdad. Sí, muchas gracias, compañero, gracias por las suscripciones. Vale, gente, vamos a ir ya con el último es bastante sencillo, y te digo, hemos tardado 25 minutos, vamos a tardar media horita, ¿vale? Hemos hecho un lateral, ¿vale? Hemos hecho lateral, que ha sido este, luego hemos hecho frontal, ¿vale? Que justamente esta parte muy pequeñita de aquí del hombro, espérate que no me veo, esta parte pequeñita del hombro, ¿vale? Hemos hecho también superior, por press militar. Y ya por último, vamos a hacer trapecio, ¿vale? Se podría hacer alguno que otro más, por ejemplo, solía hacer, no sé cómo se llama, ¿vale? No recuerdo ahora mismo el nombre. Te ponías hacia adelante, en el banco, y hacia arriba, ¿vale? Justamente así. ¿Para qué? Para la parte posterior, ¿vale? Para la parte posterior. Vamos a hacerlo igualmente, porque sí, ¿vale? Para así tocar toda la parte, bueno, todas las partes del hombro, ¿vale? Para tocar tanto frontal, lateral, posterior, superior y trapecio, ¿vale? Vamos a hacer, pasa que esto sería dos manos, ¿vale? Para que sea mucho más cómodo. De hecho, lo suyo va a ser, voy a poner un momento esto aquí. Vale. Vale. Sería hacia acá, ¿vale? Pero sería en el frontal, no va a salir. Aquí, tampoco. Pues a saber, ¿verdad? ¡Apa! Si tu brazo parece mi pierna. Tengo el brazo muy pequeño, gente. Tengo el brazo pequeño, ¿vale? De normal, mi brazo, como ha estado siempre, es que sea más grande, bíceps, tríceps, poniéndolo así, que sea más grande que mi cabeza, ¿vale? En plan, más grande. Es como ha estado mi forma más tal, pero de momento le queda mucho. Igualmente, esta semana todavía no hemos hecho bíceps, tríceps. Vale, vamos a hacer... Vale, vamos a hacer otro, pero tengo que poner la cámara hacia adelante, ¿vale? Por favor, que no se rompa, no sé qué es esto... A vista de pájaro. Bueno, espera, a vista de pájaro que se cae esto. Saoko, papi, Saoko. Siento... Madre mía, qué peligro. Lo siento mucho, por las vistas. Madre mía. Madre mía, que se cae. No se va a poder, gente. No se va a poder. Es que tengo que poner mirando hacia acá. Hacia esta posición, ¿vale? Para hacer de aquí hacia arriba. Pero no sé... No voy a poder.
Igualmente, va, da igual, lo hago yo, así no tardamos mucho más tiempo. Un segundo, ¿cómo ver esto? Me cago en Dios, se ha quedado pegado tú. Vale, va, adelante. Madre mía, ¿eh? Tienes toda aventura, ¿eh, gente? Mueve la cámara ahí. Vale, voy a poner esto aquí. Boquerón, igualmente luego más tarde hago vídeo sobre ello, ¿vale? Ya que hay cositas que hablar sobre eso. Vale, vamos a ir. Es que tengo menos 3 de ganas de hacer esto, ¿eh? ¿Salgo aquí? Vale, salgo aquí. Vamos a cambiar peso, vamos a bajarle bastante peso. Vamos a ponerle 2, 4, 5 kilos a cada lado solamente. ¿Vale? Porque ya está bastante castigado el hombro, pobrecito. Claro, está ahí, los chiquitillos, nadie le hace nunca caso, pero de repente, ¡ea! Que es una parte muy importante. De hecho, para mi gusto, el hombro es lo que hace bonito al brazo. El hombro como tal es lo que hace bonito al brazo, ¿vale? Pasa que el mismo está un poco XC, pero es lo que hace bonito, lo que hace que el brazo se vea fuerte. Al igual que el tríceps, ¿vale? Por ejemplo, el tríceps, de normal tengo, bueno, pues está ahí el bicho, pero pues no hago nunca, la verdad. Vale, voy a bajarle este de peso y empezamos, ¿vale? Bueno, empezamos, seguimos. Este no tenía pensado, pero bueno, en lugar de hacer trapecio, que lo haremos después, al final, vamos a hacer primero posterior, ¿vale? Lo dicho, no recuerdo cómo se llama este ejercicio. La verdad. Este haremos 3 igualmente. Vale. No sé lo que veréis, porque no puedo verlo mucho, pero ¿dónde está el móvil? Aquí está. Vale, lo pongo aquí delante de vosotros. Vale. Vamos al lío. Vale, ya ponéis justamente aquí delante. A ver qué es lo que se ve. Es que no me veo, tío. Vale. Vale, de aquí. A ver, voy a poner justo aquí delante. No sé qué vais a ver, ¿vale? A ver, es que me he quedado un segundillo quieto. Vale, no vais a ver absolutamente nada. Me lo estoy viendo ya, pero bueno. De aquí sería hacia arriba, ¿vale? Vale, tengo que poner esto bien, porque si no va a sonar mucho de verdad. Vale. Vale. No, es que no se va a poder ver fácilmente. Saoko, papi. Un segundito. Ahí. Vale, si aguanta la cámara, perfecto. Si no, pues sujétense bien, ¿vale? Lo he dicho, de aquí hacia arriba, ¿vale? Sencillo. Entre comillas. Una. Dos. Siete, ocho, nueve, diez. Vale, uy, que cerca veo la cámara, tío. Bueno, pues hablaré así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es para el hombro trasero, ¿vale? Zona posterior. Vale, descansamos un poquito. Melo preparándose para pegarse con los Ubisoft, tal cual. ¡Sacad ya la temporada! ¡Pumba! ¡Que la saquéis ya, hombre! ¡Pa! ¡Que aviséis con días anteriores! ¡Pumba! Esa es pájaro, muchas gracias. Gracias, esa es. Se llama pájaro, ¿vale? Esta posición se llama pájaro, por eso es que parece, pues, parecemos un pajarito volando, ¿vale? Pájaro con mancuerna, gracias. Ese era el nombre. Oh. El pájaro, que le puso el nombre, la verdad es que estaba inspirado ese día. ¿A qué nos parecemos con esto? ¿Una zarigüeya? No, las zarigüeyas no hacen eso. Un pájaro, pájaro. Llamémoslo así. He movido esto, tío. Hay que tener cuidado. Voy a hacerlo más para atrás, no me voy a hacer que lo mueva. Seis. 7, 8, haremos 3, ¿vale? 9. Igualmente, gente, este nunca ha sido un ejercicio que a mí me haya gustado, ¿vale? Gracias, Topas, gracias, compañero. Topas Falt, ¿me ves aquí? Por menos, vale. Muchas gracias, Topas Falt, gracias por ese pedazo de Prime, compañero, gracias.
agradecido. De hecho, nunca me ha gustado mucho este ejercicio, ¿vale? Por lo dicho, siempre me ha gustado más hacer literalmente diferentes... ¿Se ve de aquí? Sí, algo parece. Diferentes zonas laterales como tal, horizontales. De hecho, uno muy bueno. Muchas gracias, It's the Gamer Ruben. Muchas gracias, compañero. It's the Gamer Ruben. Gracias, compañero, por ese brazo para ahí. Pues me caigo. A ver, soy compañero. Ahí no se me ve la cara. Pues lo que es, la verdad. Soy de protección de testigos. Mira, un ejercicio que me ha gustado siempre, gente, ha sido en poleas. Uy, porra, madre mía, ¿qué está pasando ahora, tío? Muchas gracias a... Uy, espérate. ¡Ojo! ¿Pero qué pasa ahora? Benellanes, gracias por ese pedazo de fray. Agradecer, compañero. Welcome, welcome. Y a Chincha. Uf, Chincha. Gracias por ese fray, compañero. Bueno, vamos a hacer una más porque ya he descansado mucho. Y en el siguiente, si no se me olvida, explico qué ejercicio usaba más, ¿vale? Lo he dicho, muchísimas gracias a Chincha, ¿vale? Y bueno, a todos los que estáis suscribiendo el día de hoy, agradecido. En principio hacemos directo todos los días. Y... después de comer, ¿vale? Es cuando me pongo a entrenar como tal, ¿vale? Que es como siempre tengo la rutina y como creo que mejor me viene. Y para temas stream también, ¿vale? Porque es acabar el directo de entrenamiento, vamos a hacer lo que sea. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, gente. Un ejercicio que siempre me ha gustado muchísimo, que de hecho siempre es el que hacía en el gimnasio, es en las poleas, ¿vale? Quitaba, digamos, el agarre, todo eso, me quedaba directamente... Joder, que estoy en protección de testigos, ¿eh? Era una noche muy oscura ese día, cuando de repente había un señor muy oscuro también. Digamos, cojo la polea de este lado, ¿vale? Me la traigo hasta aquí. Traigo la polea de este lado, me la traigo hasta aquí. Y de aquí, abro, ¿vale? Cierro. Y abro, ¿vale? Este para mi gusto es el mejor ejercicio que siempre me ha gustado hacer, ¿vale? Porque con esto lo que se trabaja es justamente es un pájaro, solo que con poleas, ¿vale? Es justamente para esta zona posterior, ¿vale? Porque lo que trabaja justamente es esta zona, ¿vale? Bueno, no se ve mucho porque estoy a tomar por culo, pero espero que se entienda. Vale, vamos a hacer la última. Venga, vamos a hacer la última. Cuarta, ¿vale? Ah, no, que cuarta, ya está, a tomar por culo. Tres. A tomar por culo, ¿eh? Me cago en tus padres. Vale. Hola, ¿qué tal? Saoko, papi, Saoko. Un segundito. Oiga, que estoy para que tropezáis. Vuelvo. Vale. Vale, sí, de aquí vamos a hacerlo bien, ¿vale? Lo pondré aquí. Perfecto. Tengo que poner una zona buena para las mancuernas, ¿vale? O sea, para los discos. La que lo estoy moviendo todo el rato. Realmente pues somos un puto coñazo, la verdad. Vamos. Faltan los discos para que llegamos, tío. Vaya sastros, tío. Bueno, que me clavo aquí esto, tú, ten cuidado. Quédate, que me dé un poco de sorpresa, ten cuidado. Me clavo esto. Madre mía. Uf. No me ahorques, porque estaba así, ¿no? Con la cámara, ¿no? Vale, vamos a hacer ahora... Primero bebe agua, la verdad. Vamos a hacer ahora trapecio, ¿vale? Este músculo de aquí, este músculo, ¿vale? Que no... Este de aquí, este, ¿vale? ¿Cómo se entrena este? ¿Cómo se...? Justamente así, ¿vale? Bueno, hay muchas maneras. Tanto el normal, ¿vale? Hacen así, quedando un poquito arriba, tirando. Puedo hacer también hacia atrás, ¿vale? ¡Oh, que se acuerda, mancuerna! ¡Que se iba! ¿Qué tal? Y hay más, ¿vale? Vamos al lío. Un saco, papi. Bueno, vamos a hacer. Esto vamos a hacer tranquilamente, sin el problema de hacer mucho. Mm.
que se lleva la mancuerna, tía. Pues toma de cara, tío. Vale. Esto se puede hacer tanto con mancuernas como con máquinas, ¿vale? De hecho, las típicas máquinas que son para pecho... bueno, que son máquinas guiadas, ¿vale? Pues con eso, ahora os explico cómo sería. Aunque aquí hay que subirle mucho peso, ¿vale? Hay que subirle mínimo el doble. Saoko, papi, Saoko. No sé si me senté encima de algo, tú. Espero que sea la tarta, la verdad. Solo un poquito. Un poquitico. Segundo. Vale. Me mato, tío. Saoko, papi. Aquí mejor. Sí. Que me he puesto justamente encima de la mancuerna, tío. Oh, vale. Hemos hecho una. Vale. Vamos a ver el siguiente. A ver, casi cuando casi mato. Vale. Menos mal que tengo un equilibrio digno. Venga, una. Dos. Tres. 4. Por cierto, tengo que hablar, o me gustaría hablar con alguna empresa de nutrición. De estas en plan para que me patrocinen los directos, las no sé qué, las proteínas. Yo, encantado, os lo digo. Yo desde chiquitito, con poner marca aquí, ¿sabes? Inserte marca aquí. Pero sí, me molaría, ¿eh? Porque, a ver, yo llevo entrenando mucho tiempo, pero sí que es cierto que nunca he dedicado como tal contenido, ¿vale? Entonces, en plan, ¿para qué voy a hablar a una empresa para que me dé productos, ¿vale? A cambio de publicidad. ¿Para qué publicidad voy a hacer en un vídeo de R6, que no tiene nada que ver? O de jugando a Manolete 28, ¿sabes? Pues no. Contenido de este rollo, ¿sabes? De tema de entrenamiento tal y cual, la gente no sé cuánto y ¡pumba! No, para menos nutricionista no, pero sí que es cierto que... Vamos, yo lo digo, de aquí a un par de semanas me voy a pillar proteínas y toda la verga, ¿vale? Como de costumbre. Pero bueno, de momento quiero un par de semanitas de que el cuerpo se aclimate, ¿vale? Vale, llevamos unos 40 minutitos, más o menos, ¿vale? Pese a que hemos tardado bastante tiempo por ciertos aspectos. Uf, vamos bastante bien. Joviano, tienes trabajo, ¿eh? Tienes trabajito. A ver. Hostia, vale. Literalmente, a ver, de normal os explico. De normal somos unos 120. Ahora estamos unos 220. O sea que hay 100 personas esperando a que diga cuando salga la nueva temporada. Pues saldrá cuando tenga que salir. Ni antes, ni después, ¿vale? Vale, creo que llevo... No sé, dos, tres, no lo sé. Vamos a hacer uno más. Oh, tengo ya dolorcitos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11, 12. Digo, de normal, este ejercicio parece una puta gilipollez, pero tened en cuenta que lo que hace que el cuerpo más o menos sea bonito, estéticamente bonito, sea, ¿cómo se dice? Estético, ¿vale? Es el hombro, ¿vale? O el hombro, o el trapecio como tal. ¿Por qué? Pues si tú lo tienes como este triángulo, esto de así, ¿vale? En la espalda, no hace el cuerpo bonito, ¿vale? Obviamente, es que esto le queda mucho, obviamente, pero... Si no haces trapecio, solo vas a ser hombros. Y tiene que tener el trapecio bonito. Tengo el pecho dolorido, ¿eh? ¡El pecho! Está ahí, pobre, la verdad. Vale, gente, pues ya habríamos acabado literalmente, ¿eh? Vamos a hacer una última, ¿vale? Una última serie. Habría que hacer aquí... Voy a hacer una cosita. Bueno, no sé qué coño he puesto. Vale. Vale. Ahí tengo, ¿vale? Ahí, tenía que editar justamente el planning como tal, ¿vale? Que no estaba puesto. Vamos a hacer una última. Vale. De normal lo suelo hacer bastante rápido, ¿vale? Lo normal es hacerlo con una parada arriba para que el músculo se joda, ¿eh? O crece o te pego más. Pero bueno, de normal suelo hacerlo bastante rápido, no suelo pararme arriba. Pero porque suelo hacer 20-30 repeticiones, ¿vale? Ahora, al ser menos peso, lo hacemos más tranquilamente, que sufra más el músculo y no hay problema. Vale. ¡Uepa! ¡Quieto bravo! Vale, gente. La gente exige menos ropa. Caramelo, opiniones. Hace frío. Y no estamos en hot tub, ¿vale? Estamos en deportes. Deportes de hacer cosas. ¿Cuánto peso? Esto es poco. Esto en mancuernas creo que hay 5. Ahora mismo creo que tengo 5. 4, 5. Sí, es poquito, ¿vale? De normal, suelo coger 20. Pero por el hecho de que me da toda la pereza de tener que preparar los discos, 5, ¿vale? ¿Cuánto llevas haciendo ejercicio? ¿Cuánto llevas haciendo ejercicio? ¿De seguido? Hoy es el segundo día, ¿vale? Pero... Pero sí que es cierto que llevo desde el 2011 entrenando. Entrené durante muchos años de seguido, ¿vale? Pero paré... Pues yo qué sé cuándo coño paré, la verdad. En 2010 y... Igual 2017, 2018, ¿vale? Sí, más o menos creo que paré. Sí, sí, prácticamente. Sí, sí, más o menos desde que estoy en YouTube, más o menos, ¿vale? Por tema trabajo, etc. ¿Vale? ¿Cuántos años tenías en el 2011? Han pasado 10, 11 años, 29, 18, si no estoy contando más. Tenía 18. Tened en cuenta que yo me apunté en el 2011 al gimnasio porque llevaba 9 años apuntados a taekwondo, ¿vale? Me quité con 17, 18 años. Y llegué hasta cinturón marrón. Me quité un mes antes del gimnasio de taekwondo. Porque, bueno, me quité un mes antes de conseguir el cinturón negro. ¿Por qué me quité? ¿No estaba preparado? Sí, de hecho podía haberme graduado o me podía haber examinado perfectamente, lo hubiera conseguido. Pero eran 200 y algo de euros, ¿vale? Económicamente no había pelas, ¿vale? Así que no pudimos o no pude. Y ya estaba cansado, es cierto, estaba muy cansado ya de taekwondo. Porque eran 9 años de mi vida metidos ahí. Ya era una rutina y es como... No me cansé, la verdad. Aunque hoy en día me gustaría echar un vistazo, la verdad, de nuevo. Taekwondo para mi vida es algo bastante importante, pero bueno. Tardar a lo mejor 5 meses, 6 meses, desde que acabé en taekwondo hasta que me apunté al gimnasio, ¿vale? ¿Vas allí o en tu casa? En mi casa, en mi casa. Este año cumplo los 30. Hay que hacer este año los 30. Yo soy treintañero. Este año en octubre cumplo los 30. Ya vas a ser boomer. No, sigo siendo un millennial como tal. Tal cual, ¿eh? Es así.
Y eso, que estuve mucho tiempo entrenando, bueno, igual estuve unos meses, igual un año, año y algo, entrenando en solitario, ¿vale? Luego me eché un compañero de gimnasio, que la verdad es que con él crecí un montón, porque el hecho de entrenar con alguien se nota ahí mucho, ¿vale? Si tienes la oportunidad de entrenar con alguien, que además tenga esa motivación para seguir, ¿vale? No el típico compañero que le tienes que estar tú animando porque si no se va para casa, ese no, ese lo dejéis acostado si queréis, ese no vale un duro, ¿vale? Si no tienes motivación para ir al gimnasio, no vayas, ¿vale? No hagas perder tiempo a nadie. Tiene que ser el compañero que digas, voy a meterle más peso. ¿Es va a ser mucho para ti? ¿Ah, sí? Mira, pues lo levanto. Y dice, ah, pues yo también lo levanto. De eso de picar, es un pique sano. ¿Sabes? Así es como se crece. Y bueno, ya después de todo eso, sinceramente, gente, pues entrené tanto en solitario, entrené con más gente, con tal y cual. En fin, me puse guay. Y nada, gente, vamos a ir terminando por aquí este entrenamiento. Ha sido un entrenamiento bastante rápido. Hemos tardado unos 40 minutos, más o menos. Igual un poquitín más, igual un poquitín menos, pero bueno, hemos terminado. Voy a ponerme ahora en la silla de gamer, ¿vale? Ahora me pongo así un poquito más las gafas. Os hablo de videojuegos y esas cosas, ¿vale? Así que me pongo ahora por allí. Entrenamiento bastante bien.